En este video nos convertiremos en payasos de la Deep Web. Así es, seremos Doofy, Mini-Mini, Dindon, Luli, Slappy, Boomy, Omega y Alpha. Deja tu like, suscríbete y comenta cuál es tu payaso favorito. ¡Comenzamos! Para comenzar vamos a hacer a Doofy y vamos a tener que quitarnos los accesorios. Bueno, en este caso nada más la gorra. Nos vamos a ir a playeras y vamos a colocar la palabra clown, o sea, payaso en inglés. Ya estando aquí vamos a buscar la playera que le quede más a Doofy. Que en este caso es esta. Sí, es esta. Muy bien. De ahí nos vamos a pantalones. En pantalones vamos a volver a escribir la palabra clown. Y nos va a arrojar los pantalones de payasos. Aquí vamos a buscar el que más se asemeje a Doofy. Excelente, es la combinación del que tenemos en la parte de arriba. De ahí nos vamos a ir a cabello. Y en cabello vamos a buscar la palabra clown. Una vez ahí vamos a buscar el cabello que más se le asemeje a Doofy. Y buscamos el cabellito, vamos a buscar el cabello, creo que es este. Sí, creo que es este, muy bien. Este es el cabello de Doofy. Va, combina muy bien, me agrada. De ahí nos vamos a ir donde están los lentes y vamos a colocar la palabra clown. Muy bien, payaso en inglés. Una vez colocada la palabra, nos van a aparecer todas las caras y todos los accesorios de payasos. Aquí vamos a buscar la cara que más se le asemeje a Doofy. Vamos a buscarla. Y creo que es esta. Esta se ve bien para Doofy. Y todavía vamos a ponerle otro accesorio para que se vea más terrorífico. Con este accesorio se ve más terrorífico. Y ahora vamos a agregarle el osito que trae Doofy siempre. Vamos a escribir osito en la sección de mascotas. Vamos a buscar un osito que le quede muy bien a Doofy. Vamos a buscar uno que se asemeje al que trae Doofy siempre. Yo creo que... ¿Cuál se le podrá poner? Vamos a buscar uno que le quede perfecto. Vamos a poner este. Yo creo que este es el indicado. Había otro modelo que traía ojos rojos o algo así, pero no lo encuentro, creo que ya no está. Bueno chicos, ya nada más le vamos a cambiar el color. Ya en el color lo vamos a poner blanco y es todo. Muy bien, aquí tenemos a Doofy. Como pueden ver, se asemeja mucho a Doofy y quedó espectacularmente genial. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer a Mini-Mini. Para ello le vamos a cambiar el color de una. Lo vamos a poner de color blanco y vamos a poner este código. El código para la playera de Mini-Mini. Ahora vamos a colocar el código que va para la cara de Mini-Mini. Muy bien chicos, ya tenemos la cara de Mini-Mini. Uy, como pueden ver se ve muy bien esta cara. Muy bien, aquí vamos a quitarle la gorra también. Vamos a quitarle el accesorio a Mini-Mini. Ahora nos vamos a ir a la sección de mascotas y vamos a colocar Clown. Muy bien, aquí en Clown vamos a buscar este accesorio que es lo que lleva en el cuello Mini-Mini. Yo creo que es este. Este es el que más se le asemeja a Mini-Mini. Y aquí tenemos a Mini-Mini. Uy, se ve muy bien. Quedó excelente. Y ahora es el turno de Dindon. ¿Es Dindon o Dindon? Para ello vamos a quitarnos los accesorios. Vamos a quitarnos la gorra y vamos a ponernos ya de una vez color blanco. Y ahora vamos a poner este código. Este código es para la playera Dindon. Ahora vamos a poner el código que va para los pantalones de Dindon. Muy bien. Ahora vamos a buscar una carita triste. Que se vea triste como las que siempre trae Dindon. Aquí está, miren. Esa carita está sumamente triste. Ahora vamos a buscar en accesorios nariz de payaso. Para ponerle una nariz roja. Y vamos a colocar esta nariz. Uy, va quedando muy bien Dindon. Ahora vamos a ir a cabello y en cabello vamos a poner gris en el buscador. Muy bien, vamos a bajar y vamos a buscar el cabello que más se le asemeje. Este que está aquí. Vamos a ponérselo y muy bien, aquí está el cabellito que va a llevar Dindon. Y bien, aquí está Dindon, pero algo le hace falta. Like si sabes que le hace falta a Dindon.
Vamos a buscar aquí en accesorios y vamos a buscar el globo. Y aquí tenemos el globo de Ding Dong. Muy bien, así sí se parece bastante. Ahora vamos a hacer a Luli. Le vamos a quitar los accesorios y la vamos a poner de color blanco. Y nos vamos a ir a cabello. En cabello vamos a poner payaso, payaso azul. Muy bien, para buscar el cabello de Luli que es color azul. Para ello vamos a ocupar un cabello que ya lo he visto antes. Es este el cabello que vamos a utilizar. Ahora nos vamos a ir a accesorios donde están los lentes en rostro y vamos a poner clown. Y vamos a buscar una cara que le quede muy bien a Luli. Esta. Esta se ve genial. Bien, ahora nos vamos a ir a las camisas de niña y vamos a escribir clown. Clown, y ahora vamos a buscar aquí una que se parezca a la que utiliza Luli. Luli utiliza una como de rojo con puntos blancos o puntos negros, si no mal recuerdo. Creo que es esta. Sí, sí, esta es. Bien. Ahora vamos a ir a pantalones de mujer y vamos a buscar igual la palabra clown. Y vamos a buscar el conjunto de esta misma que tenemos. Uy, es este, este es. Sí, 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 chicos, este es. Muy bien, muy bien. Se ve genial, Luli. Da mucho miedo. Ahora nos vamos a ir a mascotas y vamos a buscar la palabra clown. Vamos a buscarle el accesorio que lleva Luli en el cuello. Para que se asemeje aún más. Y vamos a ponerle este porque es color blanco. Pero creo que no hay otro blanco, así que vamos a utilizar este. Se ve genial, Luli. Da mucho, mucho miedo, Luli. Creo que es la payasa más aterradora hasta el momento. Bien, ahora haremos a Bumi. Vamos a quitar todos los accesorios y nos vamos a poner de color blancos. Nos vamos a ir a camisas de niño y vamos a poner la palabra payaso. En payaso vamos a buscar la playera que más se le asemeje a Bumi. Esta está de primera. Está muy muy fácil encontrarla y nos vamos a ir a pantalones de niño y vamos a buscar igual payasos y vamos a buscar su conjunto. Bien, aquí está, nos vamos a ir a cabello y en cabello vamos a poner la palabra gris. Muy bien, vamos a buscar el cabello que buscamos hace un rato, que es el cabello gris como que está calvo arriba. Bien, bien, aquí está. Ahora nos vamos, ahora ahí mismo vamos a buscar payaso. Payaso, y vamos a buscar la cara que más se le asemeje. Esta. Esta se ve genial. Da mucho miedo. Bien, bien. Aquí está Bumi. Se ve genial, Bumi. Da mucho, mucho miedo. Ahora haremos a Slappy. Quitamos accesorios, nos ponemos de color blanco y nos vamos a playeras de niño. Vamos a poner la palabra payaso. Aquí vamos a buscar la que más se le parezca a Slappy. Creo que es esta, chicos. Sí, 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 es esta. Bien, bien. Ahora vamos a pantalones y vamos a buscar igual la palabra payaso. Y es este que está aquí, parecido. Bien, ahora nos vamos a ir a accesorios, todos los accesorios, y vamos a buscar la palabra payaso igual. Aquí vamos a buscar una cara que se vea terrorífica. Una cara que le quede bien a Slappy. Con la cara de loco que tiene Slappy. Vamos a buscar. Bien, creo que esta es la indicada. Creo que esta se ve muy bien. Aquí vamos a buscar payaso. Y vamos a buscar el cabello que está de primero. Bien. Bien, 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 chicos. Se ve genial Slappy, pero aquí le hace falta su globito. Y después de muchos intentos, aquí tenemos a Slappy con su globito rojo. Bien, chicos, se ve genial Slappy, quedó muy muy bien la verdad. Bien, chicos. Bien, chicos, ahora vamos a realizar a Omega. Nos vamos a ir a camisa de niños y vamos a buscar la palabra payaso. Muy bien, aquí vamos a buscar la que le quede a Omega. Que Omega es un payaso que trae como tres colores, ¿no? Que es como color azul, rojo y amarillo, si no mal recuerdo. Vamos a buscar la que más se le asemeje. Yo creo que... esta puede ser. Creo que esta puede ser. O vamos a buscar otra como esta.
Creo que es esta, chicos, esta. Sí, esta es. Nos vamos a pantalones y en pantalones vamos a buscar la palabra payaso. Bien, ahora vamos a buscar un pantalón que le quede a este. Creo que este le queda muy bien, chicos. Ahora vamos a buscar en accesorios, en cabello, palabra payaso, y vamos a buscar una cara que le quede muy bien. Yo creo que esta le queda muy bien. Ahora vamos a ir a en accesorios, vamos a poner nariz de payaso. Vamos a ponerle la nariz un poco más grande para que se vea genial. Y ahora vamos a ir a cabello, y en cabello vamos a poner payaso igual. Y vamos a buscar un cabello que es como de colores, que ya lo he visto. Este no, ese tampoco, es este. Este, chicos, este le queda genial. Omega se ve genial así. Pero todavía le falta algo. ¿Pueden adivinar qué es? Deja tu like si adivinaste. Le falta un globo, pero es un globo de color azul, como azul cielo, azul celeste. Vamos a buscarlo. Y este es azul fuerte. Ahí está, chicos. Bien. Genial, chicos. Se ve excelente. Qué bien se ve Omega. Bien, chicos. Ahora vamos a hacer a Alpha, el payaso que todos estaban esperando. Bien, ahora vamos a buscar en accesorios cuernos, porque Alpha lleva cuernos, y vamos a buscar estos. Estos son los que más se le asemeja por el color y por la forma a Alpha. Ahora vamos a escribir Demon. En Demon vamos a buscar la cara y las orejas de Alpha. Las orejas de Alpha. Aquí está una cara que podría ser, pero no, aquí están. Estas orejas se le van a quedar para que sean las orejas de Alpha. Ahora vamos a buscar la cara. Nos vamos a ir con esta, chicos. Esta se ve genial. En payasos no encontramos nada, así que vamos a buscar músculo. Músculo, y vamos a buscar la que más se le asemeje a Alpha. Alpha tiene como un cuerpo musculoso, como lleno de bloat. Vamos a buscar algo así similar. Uy, chicos, este se ve genial. En pantalones igual buscamos la palabra músculo y ponemos este short, chicos. Este es el indicado. Este se ve genial para Alpha. Quedó genial Alpha, chicos. Espero que les haya gustado este video, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hasta la próxima.